estamos empezando con este nuevo proyecto para que los empresarios se conozcan. Yo vi acá en Formosa, viste, que los empresarios por ahí van a buscar productos o servicios en otras provincias, habiendo acá en Formosa. Entonces digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando? Claro, hay algo que está mal. Entonces, es por falta de conocimiento, por publicidad, lo que sea. Entonces lo que tratamos es que los empresarios interactúen entre ellos con estos cafés de la matutinos entre empresarios y que vengan, interactúen, charlen, ofrezcan sus productos y así compren acá, no tengan que ir a buscarlos a otras provincias. Por ahí uno tiene una idea, un emprendedor no sabe cómo plasmar esa idea. Entonces la experiencia de los demás empresarios, empresarios de otra provincia y ahora está por hablar también un empresario formoseño, Nasser, que va a contar su experiencia de cómo llevar el negocio. Entonces así pueden ir también los emprendedores poniendo su negocio. ¿Quiénes son los que están trabajando en esto? Sí, la Federación Económica como base es nuestra madre, después la Cámara, en esta primera vez la Cámara de Informática, y después tratamos de que las demás cámaras interactúen, porque ir enfocando a los empresarios de cada sector. Esta es abierta para que todos conozcan. Después es lindo que cada sector vaya interrelacionándose ellos mismos, una empresa constructora con un corralón y así. Entonces eso es lo que buscamos. En esta primera charla, como te digo, están todos. Hay rubro automotriz, hotelería, servicios, está todo. Y después vamos a ir enfocando en cada rubro. ¿Existe la posibilidad de que estos desayunos se puedan llevar al interior? Sí, existe. Mientras que haya demanda, vamos a ir al interior y eso. Mientras que haya demanda, cada cámara, como te digo, pueda organizarlo, vamos a ir. Bueno. En la página de CISAF, www.cisaf.org, encontrás el formulario de inscripción donde dejas tus datos, te llamamos, así organizamos los eventos por cada rubro. O también pueden llamar a la Federación Económica. Así que están invitados todos los empresarios de Formosa. Muchísimas gracias. Gracias a vos.